apenas están solicitándole a la Procuraduría que a su vez se actúe por las vías consulares adecuadas para hacer que Duarte también esté inmiscuido, pero otros ni siquiera los tocan con el pétalo de una rosa. ¿Cuáles? Bueno, particularmente Erick Lagos, que fue parte de este entramado institucional, y muchos más. Todos son parte de los protegidos de este régimen. El régimen es PRI-PAN, es el PRIAN, es Yunes Duarte, es lo mismo, es Yunes Peña Nieto. Entonces no simbran a México, obviamente las medidas son patadas de ahogado por una necesidad electoral que tienen. Pero bueno, vamos a dejar correr ya sus últimos días de gobierno y de trabajo. Ojalá hagan bien las cosas y no vaya a ocurrir lo que a veces ocurre, que se hacen mal las investigaciones y todos quedan exonerados. Pero bueno, lo bueno para los ciudadanos es que en próximos días ya va a poder haber un cambio de raíz de todas estas circunstancias.